Bonjour, moi je m'appelle Yadam Andres, je viens de Venezuela. Tu vas chanter quoi? C'est une surprise. Je t'ai vu tracer le long du paysage. Une ligne des aimés qui détruise ton langage. Coucou! Bueno, estoy con Yadam. Y si no lo conocen, él fue representante de Venezuela en La Nouvelle Star. ¿Qué es La Nouvelle Star? Cuéntame. No sé si conocen American Idol, pero es como una versión francesa de American Idol, literalmente. Y entonces es un show de canto donde las personas cantan y hay como un grupo de seleccionados cada semana y se eliminan hasta que queda uno que gana un contrato. No gané, pero quedé segundo. Entonces llegué hasta la última etapa. Sí, bueno, o sea, fue cool. Wow, es casi que el ganador y ya es sí, muchísimo. Sí, fue una locura. ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿tú cuánto tiempo tenés en Francia? Tengo 10 meses. Con 10 meses ya quedó en segundo lugar. ¿Cómo hiciste? Es que yo llegué a Europa, me vine en julio, gracias a una competencia que gané en Venezuela, que me dio el premio fue venir a Francia por una semana para ir a un festival de música nada más. Okay. Entonces yo me vine, fui a mi festival y luego me dije, ¿sabes? Quiero quedarme. Sí. Bueno, no es tan simple quedarse, luego hay todos los trámites que hay que hacer. La visa y todo. Pero, ¿tú viniste como turista? Vine como turista y estaba como preguntándome, okay, ¿qué voy a hacer? Y en una semana encontré a una familia que me ayudó para darme un hogar para quedarme durante esos 3 meses que uno tiene como turista. Okay. Y en esa primera semana ellos me dieron una recomendación que fue porque no participas en este show. Sí. Intenta, porque estábamos buscando todas las formas, una escuela, algo que me pudiera dar esa visa que necesitaba. Okay. No fue una iluminación que se les ocurrió, sino que tú estabas ya buscando estábamos una forma de quedar. Estábamos como que buscando una forma de quedar y ellos me dicen, oye, tú cantas. Y hay unos castings casualmente que vieron la publicidad en la televisión. Okay. Y me dicen, ¿Por qué no envías? Y yo tenía miedo porque no era francés, entonces no sabía si eso funcionaba así. Pero dime algo, ¿tú ya hablabas francés? O sea, hablo francés, pero lo que pasa es que desde hace 5 años yo empecé a estudiar el francés como pasión con la música. Okay. Y aparte mi familia tiene una pequeña historia con Francia. En los años 1980 mi abuela trabajaba con la embajada de Venezuela en Francia, entonces mi mamá vivió aquí unos añitos. Okay. Y ella llegó a Venezuela con todos sus libros del liceo. Okay. Entonces esos libros del liceo yo los agarré de un closet y me los puse a leer y practicaba lo que leía con música y luego agarraba las canciones y me repetía las frases de las canciones como si estuviese hablando. Okay. Entonces ahí fue como que adaptando las cosas y por eso llegué y llegué hablando en francés, pues no... Fue gracias a la música, de cierta música. Manera. Literalmente, y lo más cool es que escucho Cœur de Pirate desde que empecé a estudiar francés. Y cuando llego al show, audiciono con su canción y resulta que ella es jurado. Entonces fue todo como una cosa. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú sabías que eras jurado? Sí, obviamente lo sabía y por eso fue que me dije que había como que una cosa del destino, que eso tenía que ser. Porque entonces yo podía haber elegido cualquier canción, pero me dije, oye, la canción de ella yo la escucho desde hace años y de hecho que esa fue la canción que canté en Venezuela para ganar un concurso, sin saber que iba a venir a Francia para audicionar un concurso al frente de ella. Claro. Entonces la volví a cantar y fue el boom. Wow. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo duró el...? Duró desde agosto hasta diciembre. Okay. O sea, fue todo mis primeros 4 meses en Francia. Okay. O sea, yo llegué a Francia en agosto, pero me quedé en una burbujita de un mundo de televisión hasta diciembre y fue en enero que de verdad salí del hotel y me di cuenta, esto es Francia. Claro. Entonces tengo 5 meses, 6 ya, porque descubriendo es la verdadera Francia. Es claro, y cuando grabas un show, o sea, vives claro. ahí. Y si no estás en el hotel, igual estás en entrevistas, estás en cosas. Y es cool, es un mundo súper cool. Pero de verdad que yo, sabes, antes cuando tú entras en ese show te hacen exámenes psicológicos. Ok, en todo. Y yo digo como que, ok, ¿para qué me van a hacer un examen? De verdad que es importante porque te metes ahí y cuando sales un shock con la realidad, tipo, no todo es cámaras y luces y maravillas que te levantas y te sirven a comer. Es un shock cuando sales. Y más cuando quedas segundo, que estás tan cerca de ganar. Sí. Pero Dios sabe por qué hace las cosas que hace y ahorita entiendo por qué no gané y por qué fue lo mejor. Pero fue lo mejor no ganar. No me hubiese gustado tener el título. Claro. Pero igual siento que gané muchísimo más. Sí. Gané cariño de gente. O sea, ¿sabes lo que es estar por Francia y que vas a cualquier lado y alguien te dice, ay, tú eres el chamo? O sea, un venezolano, ser venezolano y que te reconozcan en la calle es súper cool. Te sientes feliz y también orgulloso porque también como que alguien tan simple como tú ha logrado como marcar a gente en Francia así tan... Es cool, es lo cool. Me encanta cómo lo dices, así con humildad. No sé, es que es como un sueñito, es un sueño hecho realidad, pero
Es mucho trabajo. Lo que pasa es que la gente no lo ve, pero es trabajo y hay que dedicar mucho, mucho, mucho. Se ve solamente la punta del iceberg. Sí, se ve la foto que ponemos en Instagram y el video que subimos, pero no ven el proceso de edición, no ven todo lo que tú quieres hacer. Sí, las preproducciones. Sí, todo lo que hay que planificar es largo, pero por eso hay que tener paciencia y simplemente dejar que la cosa salga como tiene que salir, porque si uno apura las cosas no sale bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera hacer lo mismo que tú? Es una pregunta que mucha gente me hace por Instagram y por esas redes sociales. Muchos venezolanos que están afuera, ¿cómo hiciste? ¿Es tan simple como buscar oportunidades o dejar que la misma vida te ponga oportunidades en tu camino, Dios, que te ponga camino, oportunidades? Y cuando las veas, pese al temor que te puede dar asumirlas, intentarlo. Porque yo no sabía que un venezolano podía hacer el show. Y yo me preguntaba, oye, ¿será que me van a aceptar? Y aún estando en el show tenía mucho miedo. Y aún así con el miedo postulé. Y dejar que la vida te lleve a donde es. Y sobre todas las cosas, cada oportunidad, sobre todo, hay que asumirla con un buen carácter, hay que hacer las cosas con corazón, sí. De buena forma, no con codicia, no deseando algo malo, o sabes, de una forma así como que yo, esto es mío, sino tipo, disfrutándola y haciéndola de corazón, de humilde, es ser como que dejar, sabes, no todo el mundo tiene las oportunidades que a veces cada uno de nosotros tiene. Sí. Entonces hay que vivirla bien, no solo por ti, sino por las personas que podrían estar ahí y quisieran estar donde tú estás. Y aparte, cuando tú buscas las cosas con buenas intenciones y haces las cosas bien, todo lo demás te sale bien. Exacto, está. me encantan esas palabras. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Y los invito a todos a seguirlo, ok, voy a dejar su información, sus redes sociales en la parte de la crítica. Es un placer, de verdad. Me encanta tener esta oportunidad de poder conocer otro venezolano. Pues es súper cool. Pero cuando quieras París, ahí estamos y hacemos más actividades. Claro, literal. ¿Tú piensas quedar aquí en Francia? Sí, bueno, la música llega el año que viene. Perfecto. Esperemos, entonces, si Dios quiere. No olviden dejar de seguirlo. Si no es aquí, es en Venezuela. Claro. En cualquier parte del mundo. ¿Quién sabe? Lo importante es seguir la intuición, ¿no? Sí, seguir y luchar. Que es una lucha. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Yes. Chao.